Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Antonio Cázares y trabajo en la Coordinación de Culturas Populares. Nos encontramos en la Bola del Agua. La Bola del Agua es un monumento histórico que es el corazón de la ciudad de Celaya. Como pueden ver, tenemos una exposición llamada Memorias en el Corazón. Es una exposición de cartonería hecha por niños y para niños. ¿Niños de cuántos años? Los niños tienen aproximadamente edades de 8 a 12 y 14 años de edad. Ese es el rango de las edades que podemos observar de todos los corazones que plasmaron sus vivencias, sus experiencias, sus estilos de vida. Inclusive es una exposición hasta un tanto fuerte por la expresión de todos los sentimientos que tienen arraigados los niños. Inclusive podemos ver tristezas y, ¿por qué no?, también alegrías de lo que ellos plasman. Todos estos corazones son de distintas localidades, como por ejemplo del municipio de Villagrán. ¿Cuántos municipios participan? Participaron dos municipios, que es Villagrán y Juventino Rosas, Santa Cruz de Juventino Rosas. Y aquí en la ciudad de Celaya participaron nuestros barrios, que también son otro corazón importante de la ciudad, que es Tierras Negras y, si no me equivoco, el barrio de San Juan. ¿Cuántos participantes? Aproximadamente tenemos aquí más de 140 corazones de puros niños que expresaron. ¿140 niños? Sí, más de 140 niños. ¿Por qué se hace esta exposición? Este es un trabajo que lo trajo el Instituto Estatal de la Cultura, en donde a su vez el Instituto de Arte y Cultura pues apoyó a las facilidades, ya sea el Museo de Historia, que también tiene relación con las personas de comunicación de Jumapa, que también nos abren el espacio. Y pues bueno, fue un trabajo de colaboración o de conjunto, donde todos ellos se unieron para que los niños puedan expresarlo, ¿no? Y qué mejor con una artesanía que es 100% celayense, y que los niños aprendan a ser ya cartoneros desde una edad temprana, y que comprendan que esto es algo que es una tradición muy importante y que no se debe de perder. ¿Esta visita de cuándo a cuándo va a estar? Claro que sí. Nosotros nos encontramos aquí en la Bola del Agua de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y la exposición estará desde el 29 de enero hasta el 9 de febrero. Así que no pierdan la oportunidad, y agradecemos a este medio que nos permite llegar hasta sus hogares para que puedan darse una vuelta y conocer el corazón de Celaya y los corazones de estos niños guanajuatenses.